Amada familia, les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias, que podamos abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos 10 y 11 de la misma. Primera de Pedro, capítulo 4, y leamos los versículos 10 y 11. Y como no se han parado y sentado mucho en este día, les pido otra vez que puedan ponerse de pie para leer la palabra de Dios con reverencia. Dice así la palabra de Dios: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, al abrir tu santa y bendita palabra, al ver la belleza, Señor, de la verdad de tu palabra, Señor, queremos rogarte que tú hables a nuestros corazones en esta tarde, que tú, Señor, nos animes, nos exhortes, incluso nos redargullas, Señor, y nos enseñes y nos instruyas en tu palabra, Señor, para que nuestros corazones sean movidos, Señor, a responder humildemente y gozosamente a tu palabra bendita y vivir de una manera que traiga gloria a tu nombre por vivir en obediencia de amor hacia ti, Señor. Al pensar de este tema, Señor, del servicio, queremos, Señor, que tú nos hagas siervos tuyos y que tú nos hagas, Señor, a hombres y mujeres que buscan dar de nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros tesoros para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. No es nuevo para ninguna persona de lo que estamos aquí. El ser humano se ha caracterizado a través del tiempo de buscar la satisfacción, la felicidad, y es normal, es natural. Como seres humanos, nosotros estamos en un proceso de la búsqueda de la felicidad. De hecho, la vida en algunos aspectos se ha caracterizado o presentado como ese caminar por la búsqueda de la felicidad. Y para muchos significa muchas diferentes cosas. Por ejemplo, hace ya varios años una película salió precisamente con este título, llamado En búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad en esta dramatización era este padre, luego un padre soltero con su hijo, tratando de buscar el sostén económico y las dificultades que pasaba en su vida para encontrar oportunidades y para abrirse paso en la vida. La felicidad para este padre era poder tener un sustento para poder sustentar a su familia. La felicidad presentada, esa búsqueda de la felicidad, es caracterizada por ese afán de poder obtener un mejor trabajo con un mejor ingreso para poder mantener a su familia. Por supuesto, nos identificamos con la lucha y la dificultad de un padre y su corazón de querer proveer para sus hijos. Mas, sin embargo, en al final de la película, en un momento cuando ya él puede lograr ese trabajo tan deseado y el ingreso deseado, por un segundo, el narrador dice, siendo el actor principal, dice, y en ese momento, ese segundo, se llama felicidad. Para esa persona la felicidad era poder tener el trabajo y la provisión que él había luchado para tener. Y como bien decimos, que lo hable y qué bueno poder un padre proveer para su familia. Pero la felicidad, hermanos y amigos, es más allá que un buen trabajo o la provisión abundante para nuestra familia. La felicidad consiste en mucho más que simplemente las cosas materiales. El mismo Señor habló que la felicidad consiste en más allá de, no consiste o no se basa en la abundancia de los bienes que uno posee.
Así que, si bien es cierto que hay momentos en que nosotros sentimos alivio, momentos de alegría en esta vida, la felicidad va más allá de las cosas materiales, porque si somos reales, las cosas materiales no son eternas. Las cosas materiales son finitas, tienen un tiempo limitado, tienen un tiempo, una fecha de caducación y se van desgastando. Lo que puede ser tan maravilloso para nosotros un día, un auto nuevo, el olor del leather y del plástico de un auto nuevo de un día, 5 o 10 años más adelante ya no se ve igual y ya no huele igual. Lo que es el brillo de tal vez hasta una casa nueva y de la felicidad de tenerla, luego vemos que no todo que viene con la felicidad de obtener algo material es realmente felicidad. Hay trabajo y hay lucha y hay dificultades, y lo que brilla en un momento puede ser que no brille después, mas sin embargo la felicidad va más allá de eso. El Evangelio nos presenta otra fórmula para la felicidad del ser humano. El Evangelio de Dios nos presenta una manera diferente de ser felices. Ahora, yo quiero que tú me escuches bien en este punto. Dios no está en contra de tu felicidad. No. Muchas personas piensan que ser creyente, que creer en Dios, es resignarse a nunca poder ser feliz, porque Dios me va a mantener pobre, triste y amargado. Y entonces yo tengo que a resignarme a esa situación. Eso no está más cerca de la realidad. En primer lugar, Dios no está en contra de tu felicidad. Dios no está en contra del deseo que puedas experimentar el gozo y la paz y la felicidad. Lo que pasa es que Dios tiene un plan diferente a la felicidad del que tú tienes. El plan de Dios para tu felicidad luce diferente al plan que tú y yo tenemos. Pero déjame decirte algo. Al final, la felicidad a la manera de Dios es mucho mejor que la felicidad a nuestra manera. Dios no está en contra de tu felicidad, pero Dios tiene una manera diferente para esa felicidad que andas buscando. Dios quiere que tengas una vida y un corazón feliz, satisfecho, que realmente tengas un gozo pleno, que no te lo quite nada. Dios quiere que tengas ese gozo, pero ese gozo no procede necesariamente de tus planes, sino de los planes de Dios, porque Dios sabe más que tú y yo, y Dios sabe qué es mejor para ti y para mí. De manera que Dios plantea una manera diferente de ser feliz. Así que mientras la felicidad del mundo es una felicidad egocéntrica, esto es, centrada en el ego, en el yo, la felicidad de Dios tiene un enfoque diferente, tiene un enfoque hacia afuera. La felicidad de Dios tiene un enfoque hacia Dios y las cosas de arriba, y hacia tu prójimo y las cosas de los demás. Entonces, la Biblia nos presenta que el Evangelio viene a cambiar esa mentalidad egocéntrica a una mentalidad enfocada a tus hermanos. Cuando hablamos de ese enfoque a los hermanos y de ese amor a los hermanos, pensamos tal vez en una ciudad de aquí de Estados Unidos. La ciudad es llamada Filadelfia. Y los colonizadores de los Estados Unidos decidieron en un punto ponerle este nombre a la ciudad de Filadelfia en Pensilvania. Y esta ciudad realmente es una transliteración de una expresión griega que podemos encontrarla también en la palabra. Viene de dos palabras, filos, y viene de la palabra andros, Filadelfia, adelfos. Viene de la palabra filos y adelfos, perdón. Y esa palabra filos es la misma palabra que utilizamos para filosofía, ¿verdad? O filial, y significa amor. Adelfos o adelfos es la palabra griega para hablarnos de hermanos, nuestros hermanos. Puede ser una hermandad física, de carne, de sangre, o una hermandad de cercanía y amistad, y esa, o de corazón, y esa ciudad entonces se llama la ciudad del amor fraternal, del amor de hermanos. Ahora, lamentablemente, en las estadísticas de la ciudad de Filadelfia, no es la ciudad realmente en la práctica del mayor amor fraternal. Los niveles de peligro, de asesinatos, de robos, de inseguridad social, no son las mejores que digamos.
Así que la ciudad del amor fraternal física en Filadelfia tal vez no tiene esas características de realidad, de que se aman entre sí mismos, mas sin embargo el Evangelio nos presenta una otra ciudad, de una manera diferente, en la ciudad de Dios, en la ciudad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de que realmente nosotros podamos vivir esa Filadelfia o ese amor filial, ese amor fraternal que debemos tener. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Bueno, una manera diferente, no egocéntrica, sino una visión filadelfa, una visión filadelfa. ¿Cómo es eso? Bueno, mirar hacia afuera. Cuando pensamos en la congregación, en la vida cristiana, pensamos en la palabra servicio. En mucho tiempo, ser creyente y la palabra servicio estaban muy de la mano. Y creer en Dios era sinónimo siempre de servir. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, Josué le da el desafío al final de sus días al pueblo de Israel y le dice, después que yo han visto toda la mano del Señor, le dice, ustedes tienen adelante de ustedes, así como Moisés le había dicho, la bendición y la maldición en su mano, tienen estos dioses de estos pueblos paganos, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos al Señor, ¿ven? So, el servir a Dios en ese punto era sinónimo de creer y confiar en Dios. Y a través de las Escrituras, cuando hablamos de esa creencia y de la fe en el Señor, está muy relacionada en ese servicio al Señor. ¿Qué hablamos entonces? ¿Qué decimos acerca del servicio? Servicio, hablamos de invertir de tu tiempo, de tus dones, tus talentos, tus recursos, tu energía y todo lo que tienes en por el bien de Dios y por el bien de su cuerpo, la iglesia. Así que cuando nosotros llegamos a la congregación, llegamos al cristianismo, llegamos a Dios, estamos realmente en un camino de fe, pero en un camino de servicio. Seguir a Dios es cumplir su mandamiento. El Señor dijo, si me aman, guardarán, ¿qué? Mis mandamientos. Así que seguir al Señor es seguir, guardar, creer en sus mandamientos y seguirle. Y el Señor nos da el mayor ejemplo de cómo ser cristianos. ¿Qué dice el Señor en Marcos 10:45? Él dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la cruz de Cristo es un ejemplo de servicio. En el corazón del Evangelio, cuando miramos a la cruz, que es el símbolo de lo que significa nuestra salvación, está ligado al servicio del Hijo de Dios, el Mesías, en favor de los pecadores, del ser humano. La cruz y el servicio van de la mano. Por lo tanto, vivir la vida cristiana es una vida de servicio. De hecho, el Señor le dijo a sus discípulos, cuando hablamos en la vez anterior del discipulado, Él le decía, toma tu cruz cada día y sígame. Hay un tomar, una morir a nosotros mismos, habíamos dicho, ese camino al Gólgota, a la muerte, una autonegación para vivir la voluntad y la vida del Señor, y ese caminar es seguir al Señor en su ejemplo de servicio. Servimos a Dios, pero ese servicio a Dios se manifiesta hacia los demás. Imagínate que el Señor hubiera dicho esto, como algunos cristianos dicen hoy día. Él dice, bueno, dice, hubiera dicho el Señor, yo sirvo a Dios, no a los hombres. Yo sirvo a Dios y no a los hombres, por lo tanto, esto de morir por ellos en la cruz no necesariamente representa mi amor por Dios. Yo puedo amar a Dios en mi propio corazón y no tengo que morir por este grupo de locos, ¿verdad? Pecadores. Y, más sin embargo, no es la actitud del Señor. Servir a Dios para el Mesías está relacionado con servir al pueblo de Dios. Por lo tanto, el servicio a Dios se muestra a través del servicio unos a otros. Este pasaje que tenemos por delante, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11, donde vamos a estar, nos habla de un entendimiento del servicio. Podríamos decir hasta de una teología, de una enseñanza doctrinal acerca del servicio. Así que en el primer pasaje, ahí en el versículo 10, si podemos ponerlo nuevamente, el apóstol Pedro nos dice, según cada uno, y resalta esa palabra ahí, puede ver que dice, no dice según algunos, o se dice, no dice según la mayoría, sino que dice que cada uno recibiendo un don especial
úselo sirviendo unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y después en el versículo 11, él va a decir, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, lo haga con fortaleza, que la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Así que en ese sentido, aquí en este pasaje nosotros podemos ver que cada cristiano, en primer lugar, cada uno ha recibido un don de Dios, o sea, ha sido capacitado para el servicio. Cada creyente que ha nacido de nuevo se le ha capacitado en el nuevo nacimiento con la habilidad, la capacidad de un don espiritual para poder servir a la iglesia y la edificación del cuerpo de Cristo. Esa acción de recibir ese don es una muestra de la gracia de Dios. Dice aquí, el más allá de eso, multiforme gracia de Dios. Es como que van a aquel comandante que va alistando a personas en el ejército, lo alista, esa persona firma, ¿verdad?, que se compromete con el ejército, pero al mismo tiempo se le dan las armas y lo que necesitan su equipo militar para cumplir con la tarea que merita. Entonces, se alista y es capacitado, se alista y es capacitado, se le ha dado las herramientas que va a necesitar. De esa misma manera es en el cristianismo, de esa misma manera es en la obra de Dios. Dios nos acepta en su familia, nos enlista en su familia, pero nos da lo que nosotros necesitamos para servir a otros. O sea que nadie puede decir, pero a mí no me dieron, o yo no estuve ahí presente. No, hermano, amigo, cada persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe y ha nacido de nuevo, se le ha otorgado lo que necesita para servir en la obra de Dios. O sea que cada quien ha recibido su rifle, cada quien ha recibido su don, su herramienta, su martillo, su pala para servir al Señor. Así que, en segundo lugar, eso es un don de gracia, la multiforme gracia de Dios. Esa palabra multiforme que él usa ahí es la palabra que se puede traducir también como multicolor. O bien la tradujeron en esa versión, que tiene muchas formas, multiforme, ¿verdad? Puede lucir en uno de una forma diferente a que puede lucir en otro. Es multiforme. Para ti puede ser un don de misericordia, para el otro puede ser de enseñanza, para el otro puede ser el don de fe, para aquel otro puede ser el don de evangelismo, para aquel puede ser el don pastoral, aquel puede ser un don de administración. Mas sin embargo, cada don es dado porque la gracia de Dios tiene diferentes formas. No somos todos iguales ni tenemos que parecernos todos iguales. Imagínense todo el mundo que sea igual que uno mismo, ¿no? O una iglesia que sean todos igual que yo. No, es totalmente loco, aburrido y feo. Necesitamos la multiforme gracia de Dios para que a través de la capacitación de Dios, que es adaptada a cada persona, podamos hacer el trabajo multiforme que tenemos por delante y enfrentar las multiformes pruebas, como Santiago utiliza la misma palabra cuando habla de pruebas y dificultades, multiformes pruebas, multicolores. Entonces la gracia de Dios es suficiente para cada desafío. En este verso también nosotros es implícito que somos responsables de usar ese don. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo 10, si lo tenemos ahí, dice que debemos ser administradores. Dice, sí, pero dice otra cosa más. Dice que debemos ser, ¿qué? Buenos administradores, ¿ven? No solamente administradores, sino que debemos hacer un buen papel de administrador. Somos llamados a ser buenos administradores. Pastor, yo no soy buen administrador o administradora. Bueno, eres llamado por la capacitación del Espíritu para que tú puedas administrar bien el don que Dios te ha dado. No solamente tenerlo y guardarlo, como hizo aquel de la mina, ¿verdad?, que tenía un solo talento y la pone debajo de la siembra debajo de la tierra y dice, bueno, yo la voy a esconder. No, ser un buen administrador es saber cómo utilizarla de manera eficaz. Dios nos llama a usarla bien, debemos usarlo bien. Por lo tanto, debemos usar cada don que Dios nos ha dado. Y en último lugar, debemos ser buenos administradores, pero el versículo 11 nos habla, no, perdón, ahí mismo en el versículo 10, nos habla en el centro que debemos usarlo. ¿Cómo debemos usarlo? Dice, úselo, ¿cómo?
úselo para su propio beneficio, úselo para su propio, para su propia fama. No, ¿qué dice? Úselo sirviéndose los unos a los otros. Entonces, está implícito que el don es dado también para el bien de los demás, para el bien de los demás. Debemos usarlo para el bien de los demás. Y en segundo, y en el otro, en el siguiente versículo, entonces nos dice que esos dones que nosotros hacemos, usamos para el bien de los demás, es también para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, mediante Jesucristo. Así que debemos, en primer lugar, entender que hemos, cada uno ha recibido un don de Dios, ha recibido talentos naturales, usted nace con esos, y los desarrolla a través de su crecimiento, y dones espirituales, cuando usted cree en el Señor, le son capacitados. Segundo lugar, es el resultado de gracia. Usted no lo merece, no es porque usted y yo seamos más capacitados, más inteligentes que otro, que hemos recibido mejores dones o otros diferentes dones, sino es un don de gracia. En tercer lugar, debemos entender que ese don, somos responsables de usarlo y de usarlo bien. Y en cuarto lugar, que ese usarlo es para el bien de los demás. Y en quinto lugar, es para la gloria de Dios por su poder. Entonces, cuando nosotros recibimos, llegamos al Señor, todos estamos capacitados y llamados a servir. Así que, si alguna duda usted tenía, ¿será acaso que Dios me quiere usar en su obra? Hermano, si usted, o hermana, si usted ha nacido de nuevo, Dios quiere usarle para su gloria. El propósito de que Dios te haya dejado en este momento, en este tiempo, en esta tierra, es porque Dios está haciendo dos cosas simultáneamente. Está transformando tu corazón a la imagen de Cristo, pero te va a usar a través de los dones que te ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, que va, te va a usar como instrumento. Dios quiere que sirvas. Pero, ¿cuál es el propósito del servicio? Yo quiero que vayas a Efesios, capítulo 4, versículo 12. Ve conmigo un poco más atrás a Efesios 4, 12. Y ahí yo quiero que leamos este versículo para ver el propósito del servicio. El propósito del servicio. Dice así Efesios 4, 12. No es el que está en la pantalla. Efesios 4, 12. Ese es el que está en tu Biblia. Efesios 4, 12. A fin de capacitar. Bueno, vamos a leer el 11 para contexto. Y él dio a algunos ser apóstoles, otros profetas y otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, el propósito de dar los dones es que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ves? Aún ese propósito de Dios de moldearnos a la imagen de Cristo está atado a la dinámica del uso de los dones. Mientras los hermanos utilizan sus dones, lo ponen por obra en medio de la congregación, entonces Dios obra el carácter de Cristo en cada creyente. ¿Ven? Uno atado del mano de la otra. ¿Pero cuál es el propósito? Bueno, el propósito es que los dones no son dados con un propósito tampoco egocéntrico, como habíamos hablado. Es un propósito que va con el Filadelfia, el filo adelfos, amar a tu hermano, de capacitar a los santos, de ayudarnos a crecer mutuamente. La idea es que el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo crezca, se edifique en unidad. En unidad. Dios nos da dones a todos de acuerdo a su gracia para que nosotros lo podamos ejercer por el poder de Dios, pero no como un medio de gloria propia, de hacernos famosos, ¿verdad? No es para, Dios no te da un don para que tú seas el YouTube más visto de YouTube. No es para que seas un YouTuber. No es para que seas un TikToker, no es para que seas un lo que sea en las redes sociales. Dios quiere, Dios no, el don de Dios para tu vida no es para tu fama, sino para la edificación de tus hermanos, para la gloria de Dios. Lo digo otra vez, el don que Dios te ha dado no es para tu propia fama o para mi propia fama, es para el beneficio del cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. La edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. O sea que Dios me capacita para servir a otros. Mientras yo sirvo a otro, entonces podemos ayudarnos unos a otros. Recientemente yo estaba leyendo acerca de un artículo de alguien ponía este ejemplo, que un maestro
en una escuela pública acá en los Estados Unidos, quiso hacer un experimento con sus estudiantes en un high school, en una escuela secundaria. Y él tomó el nombre de cada uno de sus estudiantes y lo escribió en un globo, y cada nombre en un globo diferente, y puso todos los globos en el medio del pasillo. Al momento del receso, él dice, vayan afuera y cada uno encuentre su globo. Y entonces ellos salen corriendo hacia el pasillo y se arma un alboroto de lo que usted se puede imaginar, cada uno tratando de encontrar su propio nombre en cada globo. Pasaron como 20, 30 minutos y estaba totalmente un caos completo. El maestro toca un silbato y dice, cálmense, vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a comenzar uno por uno, y uno encuentra un globo, lo lee y lo da al que le corresponde, y así vamos de esa manera. Empezaron a hacerlo de esa manera, y en una cuestión de 10 a 15 minutos ya todo el mundo tenía el globo con su nombre en su mano. Cuando pensamos en la vida cristiana como una vida individual de alcanzar mi propia felicidad y mis propios logros de mi propia manera, no funciona en el conjunto del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Los dones son dados para pensar en el otro, y mientras nosotros pensamos en el bienestar del otro y mi hermano piensa en el bienestar propio, entonces alcanzamos la unidad, la edificación y la felicidad mutua, porque estamos preocupados unos por otros, ya no por mí mismo, sino unos por otros. Así que el propósito del servicio es la edificación del cuerpo, el crecimiento de la iglesia, el fortalecimiento de los hermanos, no nuestra propia realización personal, ¿ok? El uso de los dones no es el ser, alcanzar nuestro propio éxito, sino edificarnos unos a otros. Si usamos nuestros dones para otra manera, ya sea para la gloria personal o para algún otro uso, entonces estamos perdiendo el propósito de Dios por el cual te dio ese don. Lo estás mal utilizando, y lo estás usando no solamente mal, ya no eres un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, sino que lo estás usando mal. Te conviertes entonces en un mal administrador, ya no para la gloria de Dios, estás trabajando para tu propia gloria. Por tanto, significa que nosotros debemos servir donde el cuerpo necesita que sirvamos. Servimos según la necesidad de mi hermano, no sirvo según mi necesidad. Qué triste es que se nos ha educado, se nos ha enseñado a través de la sociedad de mirar todas las cosas a los ojos de nuestra necesidad, ¿verdad? Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me hace feliz, lo que me hace sentir bien. Pero el Evangelio me dice, yo te quiero hacer una nueva criatura. Y eso significa que ahora ya no es todo filtrado por tu yo. Ahora es filtrado por los propósitos celestiales. Y el propósito del cielo es primero que pongamos nuestra vista en lo de arriba, amar a Dios con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y en ese proceso encontramos la felicidad que estamos hablando que Dios nos da. Nos servimos de esa manera. ¿Cómo debemos servirnos de manera que promueva ese crecimiento y la unidad? Bueno, debe ser con el poder que Dios da. El versículo 10 que hemos leído de nuestro pasaje nos dice que el que habla, hable conforme a la palabra que él sirve, que lo ponga según, versículo 11 más bien, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Ven? Por la fortaleza que Dios da. O sea que ni siquiera Dios te está pidiendo, no es la ilustración que Él te da un arma, una pala y te dice, resuelve. Ni siquiera es eso. Él te da el don y te da las fuerzas a través del Espíritu Santo para que puedas ejercer el don. Te da la sabiduría por el Espíritu Santo para que puedas ejercerlo bien. Te da la capacidad para que lo puedas hacer. Ven, no te dejas solo. Imagínate que llegas tu primer día de trabajo. Algunos ingenieros en medio nuestro van a su trabajo de ingeniería y ellos le presentan con una maquinaria y te dicen, mira, aquí están las herramientas, resuelve. Bueno, te va a costar mucho trabajo, muchos tropezones y muchos machucones para aprender a usar las herramientas de esa manera. Mas, sin embargo, qué bueno es cuando alguien te da la herramienta, pero te enseña cómo usarla. Y eso es lo que Dios hace. Nos da la herramienta, nos enseña, nos da la fuerza, la sabiduría para poder utilizarla. Que lo hagamos con el poder de Dios. Ahora, no solamente debemos hacerlo con el poder de Dios, también debemos hacerlo con alegría, con alegría. ¿Ves lo que dice lo que nosotros estábamos leyendo en Efesios
cuando nos hablaba de esto. En 2 Corintios, ahí es otro pasaje que podemos afirmar con este punto. 2 Corintios 9:7, Pablo habla en este contexto de un apoyo financieramente, pero mira lo que él dice. 2 Corintios 9:7, que cada uno, interesante, ¿no? Otra vez la misma palabra, cada uno dé, ofrende, como propuso en su corazón. Y dice lo siguiente: no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí hay algo implícito. Si Dios dice que Dios ama al que da con alegría, está diciendo que no ama aquel que da con mala gana ni por obligación. Él ama aquel dador alegre, como dice Reina Valera. Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría. Por lo tanto, cuando estamos hablando, aunque está en este pasaje en contexto de el ofrendar, también es un acto de servicio, y con mucha frecuencia servimos en la iglesia, pero no servimos con alegría, sino que a veces podemos servir por culpa, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no hay nadie quien lo haga. Y ya, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo, porque si no lo hace nadie, entonces yo lo tengo que hacer. O podemos servir por obligación. Y bueno, fue que me pidieron que lo haga y ya tengo que hacerlo, porque si ya me pidieron, entonces hay que hacerlo. No, hermanos, no debe ser por obligación, no debe ser por culpa, sino que Dios nos llama a servir, nos exhorta a servir con alegría, no como un deber, sino como una oportunidad maravillosa para participar del plan de Dios en la edificación de su pueblo. Así que lo debemos hacer con gratitud. Servimos a Dios porque estamos agradecidos del servicio que hizo con nosotros. ¿Recuerdan el ejemplo de la cruz? Cuando miramos a la cruz, recordamos que Cristo me sirvió por amor. ¿Cómo no voy a servir yo por amor a mis hermanos? Somos motivados en el agradecimiento, ¿verdad? Porque Dios me amó, yo amo a mis hermanos. En segundo lugar, también debemos recordar que debemos hacer el servicio, porque mi servicio es necesario y es valioso para la iglesia. Hermanos, cuando vemos a iglesias que están batallando para hacer el ministerio porque no tienen las personas o los talentos, yo estoy totalmente convencido que tal vez no sea por el hecho de que no están las personas, no están los dones que deberían estar, sino más bien porque a veces muchas personas no están ejerciendo el don que Dios le ha dado para el beneficio de su cuerpo. O están ausentes, no van a la iglesia, o no están presentes en el servicio, no son voluntarios, o simplemente no tienen apatía a usar el don que Dios le ha dado. Y por lo tanto, vemos la necesidad en la congregación, y es porque cada don y cada talento es necesario y útil para el ministerio. Porque ahí está el ejemplo que Dios da a través de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, cuando presenta a la iglesia como un cuerpo. En el versículo 17 Pablo dice: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el oído, ¿qué sería del olfato? Imagínense qué dicotomía si la nariz dice: ah, bueno, le dieron dos ojos, hay dos ojos y dos oídos, y yo llevo la carga doble, pues yo no voy a hacer nada, yo me voy. Diría la nariz, o diría el dedo pulgar del pie, y dice: tantos dedos que hago yo aquí, no me necesitan, me voy, ¿verdad? Y usted sabe que no puede tener equilibrio sin el dedo mayor del pie, se cae todo el cuerpo. Hermano, cada don, aunque sea multiforme y diferente, es necesario y es valioso. Tu don, tu talento que Dios te ha dado a ti es totalmente importante y necesario para la obra de Dios. Y cuando no lo pones en el servicio de la obra, el cuerpo se duele. El cuerpo se duele. No todos podemos tener el mismo don y el mismo talento. Pablo dice ahí en ese contexto de 1 Corintios 12, 19, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? No vamos a ser todo nariz, todo ojo, todo boca. Necesitamos esa variedad. Porque algunos dirían: bueno, lo que pasa es que yo no soy como fulano. Gloria a Dios. Es que yo no tengo los talentos que tiene la hermana fulana. Gloria al Señor. Tú tienes los tuyos. Eres diferente porque Dios te creó de esa manera. Y eres importante para aportar a tu iglesia. Por lo tanto, Dios
lo ha colocado, porque Dios no se equivoca. En el versículo 18 de ese 1 Corintios 12, Dios dice, ahora bien, escucha bien esto, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno, otra vez la palabra cada uno, a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Entonces dice, ah, pero que a mí no me gusta. Hermanos, estás, Dios te ha dado ese talento y te ha capacitado como te ha capacitado en tu vida porque a Dios le agradó, porque fue de su agrado, porque eso le pareció bien, porque es su plan. Si no, vas a tener que llevar la queja con Dios. No entenderlo, es quejarte, decir, Dios, yo creo que tú no sabes lo que estás haciendo. Yo sé más que tú. Y no es así. El Señor da el don que te ha dado porque Él tiene capacidad. Y tú dices, ah, pero que a mí me gustaría ser como la hermana. Todo el mundo, todo joven que va a la YouTube quiere ser como Josué Michelén, Miguel Núñez y ya. Y como que ese es el plan para toda la persona de ser igual. No, hermano. Cada persona, cada creyente, Dios, gloria a Dios por Josué Michelén, gloria a Dios por Miguel Núñez, pero también gloria a Dios por los dones que Él te ha dado a ti, porque eres esencial para cumplir el propósito para el cual Dios te ha dado los dones. Entonces, debemos servir a la iglesia. ¿Qué significa? Debemos servir a la iglesia donde podamos hacerlo con alegría, con los dones que Dios nos ha dado. No debemos sentirnos inútiles. No debemos sentirnos amargados o descontentos porque no servimos de la misma capacidad o de la misma manera que sirve otro hermano. Hagámoslo con amor y con agradecimiento por el don que Dios nos ha dado, porque Él es que ha distribuido esos dones. Ahora, con esta predicación, este mensaje, no estamos tampoco, otra vez, el propósito no es hacerte sentir mal para que tú sirvas por la culpa. Porque no se trata de mover tus emociones a de manera legalista, que te sientas mal y sirva de esa manera. Es animarte a que puedes servir al Señor de la manera que Dios te capacita y te permite. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en una etapa de la vida donde es muy difícil servir? ¿Qué pasa con una mamá, con hijos pequeños? En la etapa donde está exhausta, desanimada, que no tiene ya el mismo tiempo para discipular a mujeres o servir como voluntaria en la iglesia, como lo hacía anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estás en una etapa que Dios te ha llamado a servirte, amando, instruyendo a tus hijos, madre. Pero servir al Señor. Tal vez no puedes hacerlo de una manera que lo hacías antes, pero lo puedes hacer de una manera diferente ahora. No, tal vez por tu salud no puedes servir de la misma manera como te gustaría y estás pasando una situación de salud difícil en tu vida. Hay muchos ministerios de cómo puedes servir al Señor. La pregunta es, no puedo servir al Señor, sino ¿cómo puedo servir al Señor? Puedes tener un ministerio de oración y soportar a tu iglesia, llevar a tu iglesia en oración desde tu casa, desde tu cama. No tienes ni siquiera que salir de tu habitación para llevar a cabo un poderoso ministerio de oración por tu iglesia y por tus hermanos. Pues, tal vez no puedes ir de misionero porque por circunstancia de la vida no puedes viajar fuera del país, pero puedes apoyar financieramente a aquellos que van a la obra misionera. Tal vez no puedas enseñar como enseña fulano o fulana, pero sí puedes invertir en conversaciones del Señor y compartir lo que sabes. No puedes enseñar una clase, un taller en una conferencia, pero puedes compartir un versículo a tu hermana y puedes orar con ella, a tu hermano, y puedes orar con él. Puedes animarlo en tu etapa. Tal vez eres un padre ya mayor con hijos mayores y puedes servir de sabiduría aquellos que vienen siendo padres jóvenes. Si ya estás en una etapa más joven de la vida, pero ya te casaste y vienen los solteros detrás tuyo, puedes servir a aquellos jóvenes solteros, etcétera, etcétera. Ora por eso. ¿Qué debo hacer? Ora al Señor y observa cómo Dios puede abrir una puerta para que tú sirva de cualquier manera en la temporada de la vida que te encuentras. En la temporada de la vida que te encuentra. No pienses que tu contribución no es importante. Nunca pienses de pensar, bueno, lo que pasa es que ya hay mucha gente en la iglesia. Hay mucho talento. Yo he escuchado esa frase que me han dicho, alguien me dice, no, pero hay tanto talento en la iglesia. Y es como que, no, hermano, hay más por hacer. Hay más campo, hay más oportunidades de servicio. Jamás llegamos a un punto donde no necesitamos el servicio. Tu servicio al Señor,
Tu iglesia necesita tu servicio para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar y debemos servir. Ah, hermano, lo que pasa es, pastor, que yo no conozco mi talento. Yo no conozco mi don. Yo nunca tomé un examencito de dones. A mí nunca me dieron un examencito de dones. Por lo tanto, yo no me sé mi don. ¿Sabes qué? Así como orar, se aprende orando. Tu don lo aprendes sirviendo. Cuando empiezas a servir, entonces empiezas a descubrir tu don. Porque sirves de esta manera y puedes ver confirmación y fruto en tu vida. Sirve de otra manera y puedes decir, oh, pero mira, esto tal vez aún más. Sientes el gozo, la paz, la confirmación, el fruto. Y va viendo, porque mientras vas sirviendo, te vas dando cuenta de tus dones. Esto no es nada místico, hermanos. Aquí no es que Dios tiene que abrir los cielos y en una nube un día tú miraste arriba y se formó la palabra pastor y ahí, ah, míralo ahí, ya eso es lo que Él quiere que yo sea, ¿verdad? No, el don lo vas a ver y lo vas a conocer mientras sirves a tu iglesia. Sirve, ocúpate, sé voluntario en diferentes áreas y Dios te va a dar la habilidad, la capacidad de discernir a través de tu fruto y de tus hermanos, la confirmación de tus hermanos del don que tienes. Así que lo hacemos sirviendo. Y ahora, imagínate que ya sabes cuál es tu don. Y entonces tú descubres que tú tienes el don de enseñanza, pero tu hermanito nada más tiene el don de fe. Entonces tú te vas a sentir orgulloso y dices, ah, pero yo soy más importante ahora, porque ahora yo tengo el don de enseñanza y mi hermanito tiene el don de fe. No, hermanos, nunca tengamos nuestros dones como algo de orgullo, sino un servicio de humildad. Debemos usarlo con humildad. Por eso cuando Pablo habla aquí en 1 Corintios 12, no habla de una posición de exaltación, sino de necesidad mutua. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no te necesito. Tú no le puedes decir, porque tiene un tal don, no puede decir, yo no necesito tanto a mi hermano, o yo solamente me voy a juntar con la élite de mi don. No, hermanos, lo hacemos con humildad porque Dios nos va a usar en el lugar que Él nos necesita. Y si tienes don, no es porque eres más inteligente o más buen mozo o más hermoso, es porque Dios te lo ha dado por gracia. Y como lo hemos recibido por gracia, lo usamos de esa manera. ¿Cómo que somos llamados? Somos llamados a reconocer y a honrar el servicio de los otros sin importar cuál sea su don. Debemos honrar el servicio de cada hermano, de cada hermana y de cada uso, de cada don, porque no hay ningún don más importante o no hay ningún don insignificante que no se puede usar para el servicio del Señor. Debemos animarnos unos a otros en eso que lo hace. Si tu hermano un día viene y él dice, tiene una gran capacidad, Dios le ha dado el talento. Déjame aclarar algo. Si no lo dije antes, yo creo que lo he dicho antes, pero lo voy a decir una vez más. Presta atención. Dios utiliza tanto los dones espirituales como los talentos naturales, ambos para la gloria de Dios. Porque alguien dice, no, solo los dones espirituales yo voy a usar en la iglesia. No, hermano, si usted tiene un don natural, si usted sabe cómo dibujar, dibuje para la gloria de Dios. Si usted tiene el talento de la matemática, use la matemática para la gloria de Dios. Si usted tiene el talento de ser detallista y enfocarse en la limpieza, úselo para la gloria de Dios. Si usted, lo que sea que usted tenga, tanto en talentos naturales como en dones espirituales, ambos lo usamos para la gloria de Dios. Así que otra manera donde sale el orgullo, el corazón del orgullo, es increíble cómo salta nuestro corazón orgulloso muchas veces. Es cuando empezamos, ya sabemos nuestro don, lo estamos usando y vemos a los demás y no lo vemos que están haciendo lo que les corresponde hacer según yo entiendo que ellos deberían hacer. ¿De dónde viene esa actitud? Hermanos, es una actitud de orgullo, un corazón orgulloso. De que estás viendo el valor personal a través de la calidad o la cantidad de su servicio. Debemos estar cuidando nuestro propio corazón, de no ser orgulloso y servir con humildad. ¿Por qué? Porque cuando servimos, como dice el versículo acá, lo servimos para la gloria de Dios, por nuestro propio bien, pero para el bien de los demás. Lo hacemos fielmente para el Señor, Dice el versículo acá, el versículo 11, porque es para que en todo Dios sea glorificado. ¿Ven? Versículo 11,
para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Así que el servicio que hacemos para la gloria de Dios, por el bien de otros y nuestro propio bien, es para su gloria. El Salmo 24, 21 dice que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y lo que en él habita, y el Señor nos manda hacerlo de esa manera. Ahora, el servicio no solamente hemos hablado que es para el beneficio de los demás y para la gloria de Dios, pero yo quiero también cerrar con esta idea de que también es para tu propio beneficio. Porque cuando tú sirves, hermanos, en la obra del Señor, hay muchas cosas que te beneficias de eso. En primer lugar, te ayuda a apreciar el supremo servicio de Cristo por ti. Cuando sirves, aprecias más la cruz. ¿Cómo te beneficia que sirvas en la iglesia, que sirvas al Señor? Te enseña que hay más bendición en dar que recibir. El Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay una vida más feliz en el servicio que en el egoísmo. La vida es más feliz en el servicio que en el egoísmo. El servicio otro beneficio es que el servicio te hace menos egocéntrico, pero Dios te da una vida de satisfacción y contentamiento. Y en último lugar, pero no por menor, cuando tú sirves al Señor, te lleva a depender más del Señor, de su poder y de su ayuda. Así que cuando sirves, Dios bendice tu vida. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, podemos decir, es servir que ser servido, según lo que el Señor dice. Así que en ese sentido debemos perseverar en nuestro servicio y recordar que lo estamos haciendo imitando la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a servir y no para ser servidos. ¿Cómo podemos entonces servir aquí en Iglesia Bíblica Cornerstone? Busca oportunidades. Busca oportunidades de voluntarios. A veces anunciamos, necesitamos tal ayuda. A veces no ni siquiera tiene que, si eres proactivo y si estás entendiendo la importancia de tu servicio, no vas a esperar que salga una noticia en el periódico o que te manden un texto directamente. Puedes venir y decir, ¿cómo puedo servir? Ver un ministerio, ver una necesidad y ir a los líderes, a los directores del ministerio, o ir a tus líderes, los ancianos de la iglesia, el pastor, hablar, busca a los diáconos, ofrécete en el servicio. Puedes servir en el audio, el cuidado de los niños, el ministerio de niños. Puedes servir como en la hospitalidad, puedes servir en las visitas, en el ministerio de misericordia, aquellos necesitados y enfermos. Puedes servir, si tienes talento artístico, puedes servir en comunicaciones, en la web, puedes servir en decoración, puedes servir en diferentes maneras. Pero si no tienes ninguno de estos dones, puedes reunirte con otro cristiano para animarle y estar en el ministerio de animar a otros hermanos. Tal vez no puedes hacer nada de eso y no puedes salir mucho de tu casa. ¿Por qué no servir al Señor ofreciendo hospitalidad y hospedar a alguien o invitar a tus hermanos a cenar y crecer en comunión? ¿Qué tal si tú empiezas de tu misma parte y el Señor ha puesto en tu corazón, voy a comenzar un ministerio de oración en mi casa con mi esposa o yo mismo, como familia, y oramos por los demás? Tal vez yo no puedo hacer nada de eso, pero tengo un auto que Dios me dio. Bueno, yo puedo transportar a tal hermano, hermana que no tiene transporte para servir al Señor, transportando a los hermanos mayores o discapacitados a la iglesia. Bueno, ya tal vez, como dije antes, yo no puedo ir a la obra misionera en otro país, pero ¿qué tal si yo animo a misioneros y le envío un email, una carta de vez en cuando, o le envío un correo electrónico? ¿Qué tal si yo sirvo a mis hermanos ayudando a aquellos que tienen niños pequeños y ofrecerles de poder ayudarle? Mira, quiero ayudarte para cuidar a tus hijos para que tú tengas la bendición de finalmente, después de 17 años, ir a una cita con tu esposo o tu esposa, para que por primera vez te puedas maquillar en 5 años. Yo quiero ayudarte. Si tienes el talento de maquillar, maquilla a tu hermana. Todo lo que tengas a la mano que el Señor te da, puedes usarlo para el servicio. Mira a los jóvenes, su necesidad, acércate a ellos. Te puedes involucrarte en saludar a las visitas y ser intencional en conectar los que vienen por primera vez. Hermanos, hay tanta necesidad en la congregación y hay más y más y más y más necesidad. ¿Qué queremos decir con todo esto? Dios
tiene el deseo y la intención de que sirvamos a Él sirviendo a su iglesia. Y no solamente es por casualidad, sino por intención. Dios ha diseñado que el creyente sirva, que sirva a Dios sirviendo a los demás para edificación del cuerpo de Cristo, para tu propio bien y para el bien de los demás.